Periódico El Colla. Ailín Pacarín, Ailín Puchuac, Ailín Zuca, Ailín Chisi, Aymanaya Kazenque. Salud y libertad en esta segunda entrega del periódico El Colla. Situado en un lugar de la imaginación de quien se escondió para hablarles. Estoy en un anonimato con esta suerte de biografía clandestina, cargada de mucho norte, de muchos lapachos florecidos. Y por supuesto, de vino cafayateño. Juan del Aserradero se ha embriagado. Y hace como 2 horas que duerme en la vereda. Ayer, Juan ha cobrado. Y en el bolsillo apenas tiene una moneda. Juan del Aserradero, tirado en la vereda. Se parece a los perros. Y para que el solazo no le queme la cara y se despierte luego, el yuchán de la calle tira sobre sus ojos sombras como un pañuelo, chaguanco como pocos. Juan del Aserradero quiere olvidar la sierra y se duerme en el suelo, pero la sierra vuela por encima del pueblo, se torna una cigarra y le acierra el sueño. Así nos dejaban las historias el Barba Castilla, en poemas muy sociales y actuales. Mi papá también tiene barba, pero le decían Abraham. Y él me comentó sobre este poeta serrillano. Uso el regionalismo porque me gusta el Valle del Lerma, le hubiera dicho Ballisto. En otro programa les cuento sobre el término. Así que suspiren conmigo al aire de las empanadas de Cerrillo o al son del río Huachipa. Ahí cito nomás de la viña o Alemanía, a donde vivía el padre del Barba, amigo de mi tío Luis, sindicalista, músico, amante de la justicia, de profesión panadero como Juan Riera. No tengo idea si era anarquista, pero mi papá me contó que participó en el sindicato de los panaderos en Buenos Aires, a donde aprendió el oficio de tirabombas. Así llegó Copajira a mi casa. En un poema de alcoholismo, igual a lo que contaba mi madre sobre mis abuelos cañeros de Simoca. Zafreros también le dicen. Actualmente tengo unos tíos que continúan trabajando en la caña de azúcar de Tucumán. Ya no son esclavos, pero sí son muy pobres. Sobrevivieron al holocausto de los ingenios en la época de Robustiano Patrón Costa, en Salta. Una historia que Simón Radovisky lo hubiera resuelto igual a la del comisario Falcón. Tuvimos pocos justicieros en el norte para terminar con esa burguesía abusiva. Hubo un intento de justicia, no sé en qué época, porque los libros de historias y la prensa del poder siempre estuvo vigente. Un amigo del Barba Castilla, un yugoslavo acrata, artista del muralismo que sí figura entre las celebridades de Salta como el mejor muralista latinoamericano. Ese mismo, que sale en una foto chupando un vino con el Cuchi, ese mismo que figura en una novela de Juana Huerma, 1982, a donde cuenta su atentado al presidente Perón. Le tira 2 veces con un fusil Mauser, que le estalla, delatándolo, cayendo preso en el silencio de las torturas y los garrotes de los milicos. Antonio Yutronich, el Yutro, el que está en los museos de Salta donde menos quería estar. La cultura actual del muralismo de los barrios de Salta era lo que él hacía en 1960. Samuel Skolnick, el filósofo tucumano, lo decía mejor en ese verso que dice que los mejores escritos están en los márgenes. Y es así como las orillas de Salta
todavía dibujan protestas como el yutro. Salta era un árbol lento, luminoso. Un patio verde que guardaba el día. Un fuego manso y aquel vino de la vida bailando en los vasos. El yutro abrió las puertas de la siesta. Un cielo azul amaneció en la tarde arrabalera. Y ese viento de las calles se prendió a sus telas. El atrevido giro de sus ojos, que estaba un chango para un cielo pobre, con amarillas cometas de sol y cobre, como zapatilla. La vida es blanca hasta tocar el alba. La vida es ciega hasta morder la piedra. Alucinado, yutro va pintándola. Cielo, tierra, vida. Yutro va pintando. Aire en el aire. El hombre vale nada. Por eso yutro le pintó los pasos sobre la tierra. Sus amores, sus pedazos, rojos sus miserias. Cuando en los bares se apagó la urgencia y la tensión quedaba sin sus sueños, la negra silla del olvido a tanto empeño se quedó vacía. La niebla gris que acuna las despedidas cubrió el color dolido de los murales. Y desprendida su luz, la luna grave moría en la esquina. La vida es blanca hasta tocar el alba. La vida es ciega hasta morder la piedra. Alucinado yutro va pintándola. Cielo, tierra, vida, yutro va pintando. Las alforjas estaban muy pesadas para este podcast. No las podía cargar yo solo. Así que con la ayuda de Mario Salim vamos a terminar de contar un poquito más de la vida de Antonio Yutronich. Eternamente agradecido a todos los seres del noroeste argentino que pude compartir alguna que otra historia. Guac, cuticama, tincunacama. Hasta luego, hasta otro encuentro. Los dejo con Marito. Fue uno de los grandes pintores que tuvo Salta. Fue esa década gloriosa del 60, donde había pintores como Miro Barraza, Antonio Yutronich, poetas geniales como Manuel Castilla, Jaime Dávalo, Jacobo Regen, Walter Adet, Miguel Ángel Pérez y tantos otros. Juana Guerma, quizá un poquito más contemporáneo, pero viene de esa época. Yutronich fue esos seres humanos que sabían del arte y te la explicaban de una manera maravillosa. Y le ponía esa pizquita de inventiva y la hacía más linda todavía. Un hombre muy comprometido. Yo siempre le tuve una envidia sana porque fue esos seres humanos que vivieron y fueron consecuentes con su manera de pensar y de vivir, que es muy difícil en estas épocas. Él dejó una obra maravillosa, era muralista, y en los murales llegó a plasmar toda una problemática de América Latina e inclusive fue uno de los creadores de simbologías americanistas dentro de la pintura. Él siempre andaba con sus cuadros abajo de su brazo, era muy generoso, por ahí vendía cuadros y ayudaba a niños en algunas villas, en algunos lugares. Y cuando llegó la democracia incipiente, se podría decir, esa democracia que muy débil porque veníamos de un proceso de dictaduras, estaba un día sentado en el Farito, un lugar donde se reúnen todos los artistas de Salta, y venía Bussi con dos guardaespaldas, gobernador de Tucumán, un asesino en la época del proceso. Se paró, le puso la mano en el pecho y dijo: ¿cómo puede ser que todavía anden los asesinos sueltos en este país? Pedro Hugo Nadalino, un gran amigo mío, lo conocimos a Yutronich, hizo la letra de este tema, que es un aire de chacarera, y yo tuve el atrevimiento de ponerle la música. Thank you.
Salta era un árbol lento, luminoso, un patio verde que guardaba el día, un fuego manso y aquel vino de la vida bailando en los vasos. El yutro abrió las puertas de la siesta, un cielo azul amaneció en la tarde, arrabalera y ese viento de las calles se prendió a sus telas. El atrevido filo de sus ojos, que estaba un chango para un cielo pobre, con amarillas cometas de sol y cobre, como zapatillas, la vida es blanca hasta tocar el alba, la vida es ciega hasta morder la piedra, alucinado yutro va pintando la cielo, tierra, vida yutro va pintando. Aire en el aire, el hombre vale nada. Por eso yutro le pintó los pasos sobre la tierra, sus amores, sus pedazos, rojos sus miserias. Cuando en los bares se apagó la urgencia y la tensión quedaba sin sus sueños, la negra silla del olvido a tanto empeño se quedó vacía. La niebla gris que acuna despedidas cubrió el color dolido en los murales, y desprendida de su luz la luna grave moría en las esquinas. La vida es blanca hasta tocar el alba, la vida es ciega hasta morder la piedra, alucinado yutro va pintándola, cielo, tierra, vida yutro va pintándola.